que el veto no es una derrota, es una oportunidad que tienen ahora los otros legisladores y gobernantes para que atiendan esta necesidad. Estos son algunos de los portavoces del Frente de Defensa de las Pensiones, quienes buscan el endoso de los candidatos a la gobernación, así como aspirantes al poder legislativo a comprometerse con retomar lo que fue el proyecto 2038, que establecería en su primer año un aumento de las pensiones de 10% hasta un máximo de $300 y aumentos periódicos en años subsiguientes. Queremos proponerle alternativas y una de las alternativas principales es manejar los ajustes a la pensión por la inflación. Reconocemos que el plan de ajuste de la deuda hace mención a que durante 10 años eso es imposible hacerlo, pero fue esta legislatura quien aprobó ese proyecto de ley y son ellos mismos los que eventualmente tienen que atender la necesidad. No podemos esperar 10 años los pensionados de Puerto Rico para que se tome en consideración dizque la bonanza económica que los gobernadores de turno están dedicando y expresando. Llevamos 17 años sin ningún tipo de aumento. Por eso es que estamos exigiéndole a todos los candidatos que asuman una responsabilidad a favor de los 160 mil jubilados y a su vez elevemos la economía del país, porque una inversión de un dólar en cada jubilado se quedan tres en la economía y eso está establecido en la ley promesa. Aseguran que el dinero para el pago de las pensiones fue identificado y que la Junta de Supervisión Fiscal no debe ser un pretexto para que la medida no sea aprobada en enero del año 2025. Una de las cosas fundamentales que tiene este proyecto es que dice de dónde se va a sacar el dinero, que eso es una de las cosas que ellos tienen. Nosotros cumplimos con la ley promesa cuando dice que tienen que ser proyectos que ayuden y promuevan la economía. Nosotros entendíamos que el proyecto es viable y que fuera la Junta que se expresara. El gobernador no le dio esa oportunidad a la Junta, como se la dio con la ley de retiro digno. La otra vez él firmó y fue la Junta la que se opuso, pero esta vez nosotros íbamos hacia la Junta y teníamos el plan de trabajo. Se informó que un 45% de los jubilados recibe $1,000 o menos mensualmente y de estos un 25% recibe $750 o menos. Según Armando Montero, los candidatos deben tomar en consideración lo que representa la comunidad mayor de 55 años o más. Somos más de 1 millón de puertorriqueños, las personas mayores de 55 años. Por primera vez vamos a ser la mayoría de los electores del país, cerca del 55% se estima que vamos a ser los participantes de las elecciones. Y como tenemos el poder de tomar decisiones, queremos que la gente tome las decisiones en la dirección correcta. Y la dirección correcta es apoyar la población envejeciente del país, desarrollar un proyecto económico en esa dirección. Nosotros tenemos propuestas, queremos que las escuchen y lo vamos a hacer. El Frente en Defensa de las Pensiones censurará públicamente a aquellos candidatos o partidos políticos que no respalden su petición. Jorge Negrón y Félix Alemán, Noticias.